Hola, muy buenas tardes. Como lo prometido es deuda, tenemos un programa de fomento a la lectura en DGES TV, TV Aprendiendo. Me encuentro con el profesor César Augusto Flores. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, profesora. Gracias por la invitación, gracias por la facilidad. Creo que se lo cambio. Perdón. Sí, sí estamos. Ok, seguimos hablando, ¿verdad? Sí. Ustedes disculparán, pero después de un año de estar fuera del contexto televisivo, sí es un poco complicado volverse a adaptar, recibir nuevamente las luces, percibir las cámaras. La Ante fama. todo, no, eso nunca llegó, ni la fortuna, y espero que no llegue, pero sí es muy grato estar nuevamente con el equipo de GEST TV, TV Aprendiendo. En ese entonces no había logo, ya un eslogan, perdón, y el logotipo pues ya varió. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad, maestro Raúl, y todo su valioso equipo de profesionales que integran a The GEST TV. Es un gusto estar con mis compañeros promotores de lectura de las escuelas de este valiosísimo subsistema, escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Perdón por la pregunta, pero no, es un error mío técnico. ¿A cuál cámara estamos viendo? Ah, ok, porque estoy haciendo viscos a las dos y se está percibiendo de manera notoria en la televisión, en el monitor. Bueno, la finalidad de esta plática, en un momento dado, la denominación era una teleconferencia o videoconferencia. Si me permiten el comentario, me parece un término muy solemne, muy institucional. Me gustaría tomar esta información o hacerla llegar hacia ustedes más bien como una teleplática. Cuando decimos telecharla, como que la charla involucra un cafecito. Mejor lo dejamos en teleplática, a Bueno, pero menos a lo que… mejor ellos sí pueden tomarse un cafecito mientras nos están viendo. Ah, genial, sería eso importantísimo y muy descansado. La idea es que platiquemos, cambiemos opiniones y nosotros les demos a conocer la información correspondiente a cómo va a ser la operatividad del programa de fomento a la lectura en este ciclo escolar 2011-2012. Nuestros compañeros promotores la semana pasada recibieron un disco con todos los materiales, formatos y documentos que integran las actividades de este ciclo escolar. Entonces la tarea, como bien se hizo ya en el enlace, se comentó, era que ustedes revisaran esos documentos, no de manera aislada y solitaria, porque aquí no existen lobos solitarios. Este programa de fomento a la lectura, y quiero empezar a precisar esto, profesora, con todos nuestros promotores, no puede llevarlo una sola persona. Viene una carga de trabajo muy, muy importante. No puede ser que el promotor o el bibliotecario estén a cargo de todas las actividades que se lleven a cabo en el plantel. De hecho, es un trabajo corresponsable. Debe compartirla tanto la actividad lectora, tanto el director, los subdirectores, los coordinadores, por supuesto los docentes, los promotores, bibliotecarios, alumnos y padres de familia. En este rollo estamos involucrados todos. No se puede llegar a una escuela y que alguien diga, ¿sabes qué, fulanito, tú te encargas y yo firmo los formatos y a ver qué pasa y que Dios nos acompañe? No, estaríamos incurriendo en un error muy grave. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo, repito, va a ser exhaustiva. Recordemos que el próximo año 2012 es un año muy importante. ¿Por qué? No es una trampa. No se vaya a ir a las cuestiones electorales, sino porque es el año del fomento de la lectura o de la lectura, el año de los lectores. Y tenemos muchos programas en puerta que ya se están implementando en todas las escuelas secundarias técnicas de aquí del Distrito Federal. No mencionamos ahorita esos programas, los detallaremos más adelante. Creo que tenemos al invitado fantasma. Ya Me llegó, lo honra. estábamos esperando. Qué bueno que ya llegó. Aquí tengo, híjole, ya extrañaba estas tarjetitas. Tengo una colección, no es para alimentar mi ego ni mucho menos, pero sí las conservo con mucho cariño. Me dicen aquí, te recuerdan con mucho cariño como el narrador del sur, te mandan muchos saludos, gracias de verdad. Miren en lo que me ha transformado la vida, Dios Pero bendito, hoy pero vienes bueno. personificado como... No, 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 de hecho, así es ¿No como me vienes ven diario. disfrazado? Sí, híjole. Me permiten, voy a empezar a quitarme el saco, no, no es un show ni mucho menos. No, creo que así estamos caracterizados para la vida cotidiana. Soy un simple profesor, soy un simple docente, simple, no por cuestiones insulsas, sino por cuestiones de la cotidianidad
y de la humildad que debe caracterizar a todos los maestros, a los profesores, yo así lo determino y así lo estoy concibiendo. La cuestión de los lentes no crean que es parte del vestuario, simplemente ya pasó un año y antes veía las cosas bien, ahora veo las cosas que me convienen, pero esto me ayuda a precisar muy bien lo que debo observar y lo que debo ver para todos. Además es un buen look intelectual para lo que vamos a hablar. Espero no estar disfrazando algún complejo de inferioridad con esa ropa. Es para ver más allá. Más allá, por lo menos unos meses, ¿no? Por lo menos este ciclo escolar 2011-2012. Y sí, aprovecho su frase, no la estoy plagiando porque luego está también esto de moda de los derechos de autor y las demandas, ¿no saben? Sí, quiero ver más allá efectivamente. La pedí de piña, pero no es cierto, muchas gracias. Sí me gustaría ver más allá del trabajo que vamos a desempeñar. Y ante todo, yo les pido que no empecemos a caer en situaciones de pánico. Estamos aprovechando este medio que para mí es muy importante porque nos puede ahorrar mucho trabajo y, por supuesto, vamos a seguir remarcando la efectividad, la eficacia de nuestros promotores de lectura. Voy a adelantar el comentario que vamos a empezar a checar en el cronograma. Vamos a tener varias reuniones a lo largo del año. ¿Qué mejor sería si para comodidad de ustedes y aprovechando esas nuevas tecnologías que han avanzado mucho, podemos empezar a comunicarnos y transmitirnos nuestra información del área de fomento de la lectura a través del canal de televisión de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica? No hay que tener miedo a estas cuestiones. De pronto, por el mismo trabajo, por el tiempo que no tenemos, no estamos muy habituados a estar en contacto con la tecnología. Sin embargo, en las escuelas existen encargados de las áreas de comunicación o de las salas de cómputo, etcétera, que nos pueden asesorar para poder acceder a esta información. Además, esta información, hasta donde yo sé y por tradición, pues siempre va a quedar grabada, ¿no es así? Así es, después de que se transmite en vivo, se guarda y entonces la podemos ver las veces que sean necesarios por si quedan ahí alguna duda. Eso es lo mejor de este programa, que si ustedes por alguna razón se les olvidó un detalle, no entendieron algo, o quieren volver a reforzar para saber si ustedes están haciendo correctamente los procedimientos y todo el papeleo y el trámite que deben de entregar con ustedes, ya sea mes con mes o... Sí, ¿no? Es mes con mes la entrega de los autoseguimientos. El autoseguimiento, claro. Sí. Entonces, pues pueden ver las veces que quieran ustedes este programa para entregar bien las cosas. No habrá motivo para no entregar o entregar mal algo, ¿eh? De una vez se los digo. Hombre, gracias con ese apoyo, pues ya creo que más claro ni el agua. El agua de las botellitas que tenemos aquí, que es muy sabrosa. Además, si en este momento, en la charla que vamos a tener, en la teleplática que vamos a sostener en esos minutos, hay todavía cuestiones de dudas, voy a proporcionar a las personas que todavía no lo tengan un correo electrónico personal, con la promesa que a la brevedad posible vamos a cambiarlo para que sea exclusivo del área, y ahí estamos resolviendo dudas de nuestros promotores. En días pasados han llegado varios comentarios, han llegado dudas, las hemos despejado. Hasta el momento, créanme, y eso sí, las personas que han recibido esta información no me dejarán mentir, he despejado todas las incógnitas, he resuelto todas esas dudas, espero que de manera satisfactoria, eso es lo que estoy creyendo, pero a todos los correos que nos han llegado les hemos dado la respuesta. Entonces tenemos ahí un segundo acercamiento muy importante de atención hacia ustedes para que no se desplacen hasta acá, y creo que puedes interrumpir para algo. Perdón, puedes ir diciendo el correo, ahorita en un momento irá apareciendo en cintillo, pero lo puede ir diciendo, por favor. Claro, es el correo personal de su servidor momentáneo para esas cuestiones de fomento de lectura, y es la voz china Tao, T de Toño, A de Alberto, O de Oscar, tao86@hotmail.com. Yo les pido nada más que se identifiquen diciéndome, soy el promotor de la técnica 121, turno vespertino. O EST y el número de la técnica, claro, sí, para identificarlos. Por supuesto, son particulares, haga la presión, pertenezco al Instituto Fulano, técnica colegio particular. Tal. Y bueno, ya sabemos que ya tenemos ese lazo de comunicación y podemos empezar a tratar lo concerniente a las cuestiones de fomento a la lectura, nada de fiestas y de que no, cuestiones de fomento a la lectura.
Claro que sí. Bueno, les voy a pedir de favor que saquen su tarea, niños, compañeros. Gracias, maestra, muy amable. No está bien, no se aflija. Oiga, es que de verdad me deshacen en atenciones acá. Voy a venir más seguido, aunque no me inviten. Les pido que estemos con el cronograma. Estemos preparados. El cronograma para la instrumentación. ¿Ya lo tenemos? ¿Damos 10 minutitos y regresamos? No, okay. Vamos a continuar. Tú continúa. Entonces. Abordemos el punto número uno, le voy a dar lectura, ya ustedes deben tenerlo. Este lo ubican de inmediato, ¿no? Cualquier promotor lo ubica. Es uno de nuestros formatos o documentos rectores. Claro. Y de este emana, obviamente, el plan anual de trabajo. Es uno de esos promotores que ya son experimentados, o sea, los que no son nuevos en la operatividad, lo tienen más que dominado. Por eso también el atrevimiento o la propuesta o echar ese volado, lo popular del término, de poder platicar a través del medio televisivo, porque esa información ya la conocen, finalmente no es desconocida, no es ajena y ya la dominan. Simplemente vamos a precisar las cuestiones de trabajo de este año y algunos cambios en las estrategias. Repito, es una estrategia, es un programa que no puede llevar una sola persona. Desde el señor director hasta los alumnos, pasando por los padres de familia, por supuesto, deben estar integrados, deben estar corresponsabilizados en el manejo y en la participación de las actividades. Una sola persona es imposible que lo lleve, es prácticamente letal, no se vale, sería una gran carga de trabajo. Además, no es de que queramos o no, son indicaciones, permítanme que lo exprese de esa manera. Es un programa nacional, emana desde la Secretaría de Educación Pública y por supuesto está avalado por la Presidencia de la República. Entonces, en esas cuestiones no es de que a ver si puedo, a ver si no puedo, a ver si no podemos como planteles, no. Y de pronto también queda totalmente fuera de juego o descalificada o descartada la posibilidad de que las bibliotecas estén cerradas en los planteles. No podemos estar viviendo en una realidad así, que sé que no va a pasar y que no existe dentro de nuestro sistema, pero por si ahí acaso llegaran a saber que en el remoto de los acontecimientos han escuchado, ningún plantel puede tener su biblioteca cerrada. Si al promotor de pronto le dicen tienes que irte a prefectear 6 horas y va a permanecer la biblioteca cerrada 10 horas, discúlpeme con la pena, estamos incurriendo una grave falta al programa nacional. No podemos permitir eso. Sabemos cuál es la frase típica o funcional o mágica en los planteles, es que por necesidad de plantel, yo les digo, ¿qué creen? El programa de fomento a la lectura es una necesidad dentro de todas las escuelas y es un programa nacional. Nadie, absolutamente nadie, lo puede pasar por alto. Y esa es una indicación directa de nuestras autoridades, de la dirección técnica y de la dirección general. Y obviamente estamos enfocando todo en su trabajo y todo nuestro esfuerzo para que la lectura sea verdaderamente una actividad, un proyecto de vida dentro de la cotidianidad de nuestros 119 planteles y 208 turnos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Ya aventé un gran rollo. Dicen que ya sacaron el cronograma y nos mandan aquí un comentario de la técnica 114. En eso de la carga, ¿están de acuerdo con la corresponsabilidad de todos los integrantes de esta institución? Genial, estamos empezando bien entonces. Y de la técnica 69, de revolucionario a Clark Kent. Dios bendito, eso revolucionario, que no se vaya a malinterpretar como el comandante Marcos o algo, porque voy a perder la plaza. No me hagan eso, les agradezco su atención y que estemos aquí trabajando. Gracias por los comentarios. Saludos al equipo de Fomento a la Lectura, le echan muchas ganas a su trabajo, por supuesto. Ese fue el comentario de la maestra.